¿Qué tal? Buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto estarlos acompañando a través de Canal 67 de Catacable, tu ventana al mundo, llevándoles, por supuesto, las noticias más importantes del departamento jutiapaneco, las noticias más relevantes en las últimas 24 horas. Usted las conoce a través del informativo de ITV Channel La Revolución en Comunicación. Yo soy Boris Pernillo y a continuación le damos paso a nuestros principales titulares. Intecpadi, trazando el camino que muchos recorrerán. Yo no soy un famoso de televisión, soy un estudiante de Ciencias de la Comunicación de Intecpadi. No nos confunda, no te conformes con poco, estudia en Intecpadi. Municipalidad de Jutiapa hace llamado a la población que debe el servicio de agua. Realizan pruebas de VIH esta mañana en la cabecera jutiapaneca. Se mantienen los precios de la canasta básica según monitoreos de Diaco. Jessica Ávila pide colaboración de la población jutiapaneca. Le hemos dado a conocer nuestros principales titulares gracias a Intecpadi, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito en Jutiapa. Ahora es momento de que demos paso al detalle de la información para esta noche. Jessica Ávila es una joven jutiapaneca que cuenta con una enfermedad en sus pulmones. Recientemente le dijeron que sería intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, el costo de la operación pues es muy elevado y es por ello que pide el apoyo de la buena población jutiapaneca. Jessica Ávila padece de una enfermedad en sus pulmones y para poder combatir esta enfermedad pide la colaboración económica de la población jutiapaneca. Pues el cáncer en los pulmones me lo detectaron hace unos días, pero anteriormente ya me lo habían detectado en mi rodilla y tuvieron que amputar la pierna y de ahí me pasó para los pulmones. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a los jóvenes o qué le quieres decir tú a toda la población de Jutiapa? Pues yo le digo al pueblo de Jutiapa que me escuche, a todo el que me está escuchando, que si tiene voluntad, que done con un granito de arena, que yo se los voy a agradecer mucho. Y gracias por todo aquel que ha colaborado también. Dinos a dónde te pueden colaborar, un número de cuenta, un número de teléfono. Mi número de teléfono es 5719-5337 y el número de cuenta 41 84 13 93 51. Jessica Yasmin Ávila, en Banrural. También acá está tu mamá siempre está apoyándote. ¿Qué nos quiere decir en esta oportunidad? Bueno, en primer lugar le doy gracias a Dios por toda la ayuda que me han brindado, por los jóvenes, especialmente por los estudiantes, que ellos se ponen la mano en el corazón. Sabe que la enfermedad del cáncer es una enfermedad triste. Entonces, con ayuda del pueblo, de los jóvenes y de todos los estudiantes, están ayudando a salvar la vida de mi hija. Que Dios los bendiga a todos y que la recompensa la esperen desde arriba del cielo. Gracias. Importantes declaraciones. Esperamos que usted pueda contribuir a esta noble causa y poder ayudar a Jessica Ávila, ya que en estos momentos lo necesita y de verdad conocemos el buen corazón de los jutiapanecos. Cambiamos el orden de las noticias a esta hora de la noche. Los últimos monitoreos realizados en los productos de la canasta básica demuestran que el precio se mantiene. Estordo del Cid, delegado de Diaco en Jutiapa, nos brinda más información al respecto. Diaco realizó un monitoreo sobre el precio de los productos de la canasta básica en El Progreso, Achuapa. Precisamente continuando siempre con una de nuestras líneas de trabajo, como lo es estar haciendo los monitoreos para observar cómo se está moviendo el mercado o los precios de algunos productos de canasta básica,
y granos básicos, y carnes, no solo acá en Jutiapa, sino que en los municipios. Entonces nos presentamos al municipio de Progreso, donde observamos lo que es el precio de verduras en el mercado, frutas, lácteos, canasta básica, asimismo también despensa y tiendas de barrio. Quiero indicarles de que los precios en este aspecto están la mayoría estables, solamente que el precio de algunas carnes sí está un poco más alta, tal vez una variación de 1 o 2 quetzales en lo relativo aquí a la cabecera, como lo es la libra de pollo, que regularmente aquí en Jutiapa vale 11, y en el municipio de Progreso la mayoría de vendedores la dan a 12 la libra. Y en lo que respecta a la carne de res, que se observó también de que el precio casi es el mismo, porque por ejemplo el corte que le llamamos puyazo, encontramos el precio promedio de 27 quetzales, para guisar a 23, lo que es el bolovique a 24, carne molida de primera a 22, y asimismo la carne de cerdo, que sí se mantiene la posta a 22, y lo que es la costilla igual a 22. Dentro de ellos también visitamos algunas tiendas de barrio, y ahí sí se observa en lo que se refiere a canasta básica, que sí se mantienen, son estables los precios, solo son algunos productos que lo que hacen algunas empresas es bajarle lo que son las medidas, y el precio es igual, pero ahí sí que el consumidor es el que tiene la palabra de elegir dónde comprar, si en el supermercado, en mercado, tiendas de barrio, de acuerdo a sus intereses. ¿En general han disminuido los precios de la canasta básica? No, prácticamente se mantienen, incluso algunos se han incrementado un poco más, pero no ha sido una gran diferencia, así como ha sucedido con la carne, que por ejemplo carne de res, ¿verdad?, que el promedio ha sido de 25 quetzales en los diferentes cortes, ahora incluso algunos cuestan hasta 30 y 35 de acuerdo al tipo de carne que se solicita. Cambio en lo que se refiere a canasta básica, por ejemplo los lácteos, el paquete de salchichas pues, posiblemente costaba 5, y si ahora vale 5.50 o 6, no es mucha la variación. También en lo que respecta a los granos básicos, estos siempre se mantienen en más o menos la libra de maíz a 1.50, lo que se refiere a la libra de frijol a 4 y 5 quetzales, frijol colorado a 4.50 y a 5, y asimismo el arroz, que se mantiene a 4 quetzales. Las declaraciones del delegado de Diaco en Jutiapa, el señor Estuardo del Cid, esto en relación a los precios de los productos de la canasta básica, estos se han mantenido en las últimas semanas. En otro tipo de noticias, también muy importantes, el tema de violencia en nuestro departamento, pues sigue preocupando de manera grande a la población, ya que cada vez es más grande el temor a la delincuencia, que ni con el cambio de comisarios ha cesado. A continuación escuchamos la opinión del auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Jutiapa, el licenciado Darío Flores. El tema de violencia sigue latente en nuestro departamento. La Procuraduría de los Derechos Humanos brinda su punto de vista. Que nadie, que lo hemos venido manifestando, lo hemos venido manejando, ¿verdad? Quizá semana a semana, mes con mes, año con año, quizás ya una situación bastante difícil, la situación de violencia que se vive en el departamento de Jutiapa. En estos días se ha incrementado la cabecera, pero hay meses atrás, años atrás, hay otros municipios involucrados en este alto índice de violencia. Y volver a decir lo mismo, ¿verdad?, como con lo que manifiestan también las autoridades, ¿verdad?, la seguridad, que no tienen las herramientas necesarias, que no tienen el personal, que son por diferentes acciones, que son por diferentes situaciones. Entonces creo que la población ya hasta le cansa esto, ¿verdad? Le están manifestando lo mismo, sino que lo que queremos nosotros como población, que de parte de las autoridades que se encargan de prestar la seguridad, pues que accionen y tomen cartas en el asunto y que puedan resolver la problemática de violencia que está afectando al departamento de Jutiapa, no de hoy, sino que desde mucho tiempo atrás. ¿No da mayor resultado que hagan los cambios de jefes, ya que la violencia sigue igual? Sí, por eso yo les decía anteriormente, van comisarios, vienen comisarios.
las raíces de este mal son otras, ¿verdad? Porque no con cambiar a una persona se va a solucionar el problema. Aquí lo que se tiene que hacer es, y recordemos que esto es a nivel nacional, no solo es el departamento de Jutiapa, ¿verdad? Entonces, que los planes de gobierno en el tema de seguridad realmente sean implementados, si los tienen, ¿verdad? Y que puedan bajar el índice de violencia, en este caso el departamento de Jutiapa. Pero como decía anteriormente, manifestamos, machacamos lo mismo y al final pues, las acciones no están, ¿verdad? Entonces, lo que yo le podía manifestar es que las autoridades encargadas de prestar la seguridad, pues que ya, ¿verdad?, accionen, que tomen cargo en el asunto, que den a conocer los planes que ellos tienen para poder contrarrestar este alto índice de violencia en el departamento. ¿Eso es parte del sistema, del mal sistema de justicia en Guatemala, en que a veces los delincuentes son capturados y luego pues, son dejados en libertad? No los juzgan por lo que hacen. Sí, lo que sucede es que en la mayoría de los casos se da lo que me estás, o en algunos casos se da lo que me estás manifestando, pero no es por lo general. Y si hacemos cuenta de cuántos índices de violencia, el índice de delincuencia, de cuántos de los casos que se cometen, hay capturas, son mínimas. Entonces no podíamos decir que esto es a causa de. Yo pienso que la situación acá es que faltan planes de seguridad, ¿verdad? Porque no es llegar en el momento después de, sino que planes de prevención contra el delito, planes de prevención, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, pues lo capturaron, pero ya mató a alguien, entonces ya robó, ya secuestró, ¿verdad? Entonces quizá poder implementar planes de prevención en la cual se puedan coordinar con acciones inmediatas en las mismas comunidades, las juntas de seguridad ciudadana que existe un viceministerio de seguridad ciudadana, pero en realidad como que no han funcionado, no están funcionando, o sea, no ha sido de provecho las acciones que se han tomado en situación de bajar el índice de violencia. Importantes declaraciones del licenciado Darío Flores, de la Procuraduría de los Derechos Humanos acá en Jutiapa, brindándonos el punto de vista en relación a la violencia que azota este departamento. Es momento en que realicemos una breve pausa, no sin antes recordarle que puede visitar nuestros diferentes sitios en internet, www.itvchannel.com y www.intecpadi.com. En Facebook nos encuentra como ITV Channel o como iRadio. Vamos a la pausa, enseguida más noticias.